turismo en Lika está naciendo, ¿no? Recién nos estamos preparando para recibir a los turistas, estamos en vías de habilitar nuestros atractivos turísticos que tenemos y algunos de ellos son únicos, ¿no? Nosotros estamos cerca del Salar, a kilómetros del Salar, sin embargo, el flujo turístico no llega a nuestro municipio, sino se pasa hacia las lagunas coloradas, verde, celeste, hedionda, todo eso, ¿no? Ahora lo que nosotros queremos como municipio es impulsar en desarrollar un turismo con base comunitaria, sostenible, que pueda dar trabajo a la población y que pueda paliar en algún momento cuando haya sequía o mala producción, que el turismo también sea una alternativa de vivencia, ¿no? La fortaleza de Guaynuma, que está cerca al pueblo, son culturas de los señoríos aymaras, pueblo guerrero que tiene sus chulpares y hay restos de cerámica de haber trabajado, tienen su cementerio, es una que muestra una organización civilizada, ¿no? Luego tenemos esto que es el cráter de Ulo, es un atractivo natural. La singularidad de este cráter, a diferencia de otros que hubiera, es que en la superficie tiene sal, ¿no? Lamentablemente ahora por temporada de lluvia el sal se ha vuelto lago, pero todo lo que se está viendo agua es blanca, ¿no? Y es ideal para una pista de patinaje, algo así, ¿no? Que puedan venir aquí a disfrutar de la naturaleza, aquí en el cráter de Ulo. Luego tenemos la laguna Umapallata, es una laguna con características de un mar, ¿no? El agua es salada, tiene pequeñas olas. Hace un tiempo han venido a investigar unos rusos sobre la profundidad del lago. El lago no tiene profundidad, al menos no se ha podido determinar. Entonces ellos mismos han dicho que podía haber sido una vena del mar, ¿no? Porque por las mismas características que todavía se amerita un estudio sobre el lago. Y es nosotros, por ejemplo, cuando fuimos, dijimos, aquí podemos hacer lanchitas, pueden venir turistas, pero no, la laguna convulsiona, hace sus remolinos, es peligroso en ese aspecto. Entonces hay que hacer todavía un estudio minucioso para poder recibir a los turistas. Después tenemos bueno, diferentes volcanes apagados, como es el volcán de Tunupa, aquí es Zapajo, aquí tenemos Sillahuay, que concentra un gran mineral que es el azufre, que actualmente se explota.